There we go. There we go. Good evening, guys. How are you? How are you? I am fine. All right, excellent. Thank you. Thank you so much. Welcome, Cesar. How are you guys doing today? Hello, René. Fine. I'm fine. And Perfect. you? Happy to. I'm doing great. Thank you for Good. asking. Thank you so much. I'm doing really great. I'm happy to be with you guys today. So thank you for being punctual. I can see that we are 9 so far, so we just have to wait for the rest of the guys, okay? I can imagine that we are going to be about 20, so we just have to wait for them for a couple of minutes, okay? So let's see. Thank you. Buenas noches. Hola. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Hola, un gusto. Mucho gusto, bienvenido. Gracias. Gracias. Buenas noches, Diana. Hola, buenas noches. Hola, muchas gracias, bienvenida. Okay, guys, so we just need to wait for a few more moments. We just need to wait for the rest of the class, okay? I can imagine that we are going to be like maybe 20. That's usually the amount of people that usually are in the groups. So we just have to wait for a few moments, okay? So let's see. Okay, de acuerdo. Very good. Thank you, Okay. Jonathan. Thank you. So, how are you guys feeling today? Are you happy? Are you guys tired? Did you go to What did you work? say? Nervioso. Nervous. You can say that you're Nervous. Okay. Nervous. don't be nervous, Jonathan. I should be Yes. nervous. I should be nervous because I mean, I'm the one who's going to be talking most of the time, so you should calm down. I think that you should be fine. Okay. No se pongan nerviosos, guys. Okay. No se preocupen. Aquí ustedes siéntanse cómodos, vamos a aprender, vamos a estar acá todos los días, ¿verdad? Por una hora. No sé si son nuevos ustedes para inglés corporativo o si ustedes vienen de, digamos, del nivel básico, por ejemplo. Yo soy nuevo. Usted es nuevo, ok. Yes. Yo también soy nuevo. René también, ok, bienvenidos. Ya vamos a explicar cómo funciona toda la metodología. Yo les voy a estar dando la orientación, ¿verdad? Acerca de qué es lo que vamos a estar haciendo cada día y también acerca de cómo funciona todo el curso, ¿de acuerdo? Así que no se sientan nerviosos. Vamos a relajarnos, ¿verdad? Okay. Thank you, Jonathan. Okay, good night, Ana. Hello. Hello, good night. Good night. Thank you for coming. Welcome. Thank How are you. you? How are you today, Anna? Are you happy? Are you nervous too? Jonathan was saying that he was nervous, so I don't know about you. Yeah, I am. Very good. Yes. Thank you. Thank you, Anna. Well, so guys, I think that probably we can start. You can see that we are 13 at this moment, okay? So we can just begin with the class. So, well, good evening, everybody. Thank you so much for coming. Really appreciate you guys taking the time to be here. So I'm going to be with you guys for this month. It's going to be 4 weeks, okay? That's usually how it works. So we're going to have classes usually from Monday through Thursday. That's usually how it works. Okay, probably we are going to have a couple of classes on Friday because sometimes, like this week, as you can see, well, I think it's going to be next week, but well, I have to confirm that. But I think that probably we will have a couple of classes on Friday, but I will let you know, okay? But usually we are going to be here from Monday, I'm sorry, from Monday to Thursday. That's usually how it works. Okay, so let me just double check here. Permítame un instante, guys. Voy a revisar que creo
Creo que por ahí vi un comunicado que decía que íbamos a tener un par de clases el día viernes. Normalmente las clases son de lunes a jueves, ¿verdad? Y duran una hora. Entonces nosotros estaríamos acá, por lo general, de las 8 a las 9, ¿verdad? Quiero ver. Por acá dice... Vamos... Ah, ok. Entonces, el día viernes 10 y el día viernes 17 vamos a tener clases. Así que, solamente para que ustedes lo anoten por ahí, ¿verdad? Y no se les vaya a olvidar. Y lo puedan apartar en su agenda, que me imagino que ustedes están ocupados. Probablemente el fin de semana, pues, tengan planes, ¿verdad? Entonces, viernes 10, viernes 17 tenemos clases. Además de eso, ya para las siguientes semanas ya no tendríamos clase el viernes. Por ejemplo, la semana del 20 al 20, al 24, esa semana estaríamos de lunes a jueves, ¿de acuerdo? Y pues el curso en sí mismo empieza el día de hoy y finaliza el 28 de febrero, lo cual es un día martes. Está un poco anormal el calendario, ¿verdad? No están como por semanas así, pero bueno. Lo bueno de todo esto, guys, es de que vamos a terminar rápido, ¿verdad? Para el final del mes ustedes ya van a estar libres y ustedes pueden avanzar al siguiente nivel, que esa es la meta, ¿verdad? Principalmente que ustedes puedan aprender y, bueno, en segundo lugar, que puedan seguir avanzando, ¿verdad? So, all right. So, guys, I would like to show you a little presentation that I have for you. So, let me share the screen with you. Bear with me just for a moment here. Vamos a ver. Vaya, guys. Entonces, ¿cómo vamos a estar trabajando nosotros? Vamos a estar acá en la clase. Vamos a tener este momento en el cual yo normalmente les voy a preparar material para que ustedes, bueno, podamos explicar los temas que corresponden a cada semana. Las clases están alojadas en la plataforma de inglés corporativo. Y este... Esas clases ustedes pueden acceder en cualquier momento que ustedes gusten. Puede ser de día, en la noche, fin de semana. Y estas clases son las que van a servir para que ustedes hagan sus actividades. Ustedes tienen actividades de lectura, de, bueno, de complementar y cosas así. Entonces yo les voy a explicar durante la clase los temas que corresponden a la semana. Para esta semana nosotros vamos a trabajar en la sección 1 y la sección 2. Esa va a ser nuestra... información para esta semana, y ustedes para el final de la semana tienen que completar las actividades de la sección 1 y la sección 2, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en mente, porque a veces creo que esa información no sé si no queda muy clara o a veces no, se nos olvida o no se nos dice también a veces. Entonces yo quiero darle las expectativas a ustedes, la sección 1 y la sección 2 para esta semana, ¿de acuerdo? Entonces yo les voy a estar explicando acerca de estos temas que vamos a ver. Muchos de ustedes probablemente ya conocen bastante, ¿verdad? Pero otros quizás no tanto, ¿verdad? Otros podemos tener otras áreas en las que necesitamos mejorar. Entonces, vamos a intentar tenernos paciencia todos. Y si alguien tiene una pregunta o lo que sea, pues no tengan pena. Lo que sea que ustedes quieran preguntar, pueden hacerlo, ¿verdad? No tengamos ningún tipo de pena con eso. Ustedes pueden decir lo que ustedes gusten. Y aquí principalmente, pues, creo que sea un espacio para que ustedes puedan hablar, que ustedes puedan practicar, porque a veces no tenemos con quién hacerlo, ¿verdad? Al menos yo cuando empecé a aprender inglés, yo no tenía con quién practicar. Era solamente, yo quería aprender, pero no tenía con quién hablarlo. Ahí tenía que obligar a algún amigo por allí a que me escuchara, o cosas así, ¿verdad? Para poder... aprender. Ahora creo que es un poco más fácil que antes, pero igualmente, ¿verdad? Acá vamos a practicar, así que ustedes siéntanse cómodos. No tengan pena, ¿verdad? All right, so guys, I'm going to share the presentation with you. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O estamos claros con cómo vamos a hacer? ¿Todo claro? Todo claro. Claro. Ok, very good. Thank you, guys. All right, so I'm going to share the presentation with you guys. So this is the presentation that we have for today. So we are going to be, during this month, we are going to be in the pre-intermediate module number 1, okay? That's going to be
the module that we are going to be working on for this month until February the 28th, okay? All right, so, okay, so regarding the presentation, guys, you don't have to worry about this. I mean, if you want to take notes, that's fine. And I think that that is something really good, something that is going to help you at the end, because we practice and we basically are able to remember some vocabulary in the future. So that's fine. If you want to take notes, that's perfectly fine. But I can also share the presentation with you, okay? So don't worry about that. No se vayan a poner ansioso, ¿verdad? Con la presentación. Vaya, me gustaría presentarme rápidamente, ¿verdad? Para que sepamos, mi nombre es Gadiel, Gadiel Guidos, ¿ok? No les digo mi segundo nombre porque no me gusta, así que no me pregunten, ¿verdad? De hecho, no me gusta el primero, pero bueno, es lo que hay. No, es mentira, mentira. Vaya, mi nombre es Gadiel, así, ¿cómo está acá? Tengo 28 años y yo soy, bueno, de profesión, ¿verdad? Ingeniero industrial. Eso fue lo que yo estudié, entre otras cosas. Pero esta es mi carrera, ingeniería industrial. Ya tengo un año trabajando con inglés corporativo. He estado desde el año pasado. He trabajado con el módulo principalmente intermedio y también, bueno, avanzado, pero el nivel, el primer nivel, ¿verdad? Avanzado. Así que eso sería acerca de mí. Ya tengo un poco de experiencia con inglés corporativo y también dando clases siempre de manera virtual. Así que, bueno, welcome, guys. Thank you one more time. Thank you for being here. So, okay, so for today, we are going to talk about this topic. This is going to be the topic for today. Where are you from? Okay. So, let's see. That is going to be the topic, guys. And this is basically linked to the information that we have on the platform, okay? We have the online platform that I mentioned before, which is where you guys have all of your information and you have the activities that you have to complete, okay? That is really important. We need to complete those activities by the end of the week. All right, so we have the topic and we also have some objectives that we need to achieve, okay? Es bien importante, guys, cuando tengamos un tema, cuando nosotros nos propongamos algo, tenemos que tener un objetivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos alcanzar, nuestra meta? Entonces, en este caso, nuestra meta va a ser que nosotros podamos aprender cómo presentarnos a nosotros mismos y presentar a otras personas escuchando una conversación entre dos personas que se acaban de conocer. All right, so that's what it says here. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves, okay, and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other, okay? Bueno, entonces acá el vocabulario que tenemos, ¿verdad? Introduce, okay, esto lo utilizamos para presentarnos, ¿verdad? So I would like to introduce myself, or I would like to introduce somebody else. Like in this case, I would say something like, I would like to introduce my friend. His name is René, for example. Quiero presentarles a mi amigo, se llama René, ¿verdad? Entonces, ahí esa es parte del vocabulario, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar una conversación entre dos personas que se acaban de conocer y que se están recién, se están presentando el uno al otro, ¿okay? So that's what it means. Here it says two people. Remember, guys, that people is plural, okay? So we have one person, and then we have two people or three people, okay? That's the way that it works. De acuerdo. Un pequeño consejo, guys. Digamos, cuando nosotros hablamos de personas o la gente o cosas así, cuando es singular, nosotros decimos una persona, ¿verdad? One person. Pero si es más de una persona, entonces ya no decimos two persons, ya no decimos eso. Decimos two people, ¿ok? Dos personas o más, ¿verdad? Puede ser más. Three people, four people, many people y cosas así, ¿verdad?
es plural. Entonces, eso es otro pequeño tip que les quiero dar. Yo les voy a ir dando siempre estos consejos así, que son cosas ya aplicadas, ¿verdad? A veces puede que no sean del tema, pero yo siempre se las voy a ir mencionando para que ustedes las vayan agregando a su repertorio de conocimientos sobre el tema, ¿verdad? De acuerdo. Y luego tenemos acá, it says, who just met and are introducing each other. ¿Okay? Se acaban de conocer. Cuando tenemos esto así, estamos diciendo, acaba de suceder algo. Se acaban de conocer. Each other es el uno al otro. ¿Okay? El uno al otro. We just met and are introducing each other. Just in case that you didn't know, guys. Probably you already knew that, but I just wanted to let you know just in case. All right. So, vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Qué es lo que la gente nos quiere decir cuando nosotros preguntamos, where are you from? Vamos a ver. ¿Alguien que me diga? ¿De dónde eres tú? ¿Mm? ¿De dónde eres? Ok, ¿y qué piensa usted? O sea, ¿cuál sería como la explicación a eso? A ver, ¿a qué se refieren cuando nos dicen de dónde eres? Vamos a intentar como analizarlo más, ¿verdad? Where are you from? ¿Se están refiriendo a dónde vivimos o dónde nacimos? ¿O a qué se refieren? Como de país, del país de dónde eres. Okay. Where you born? Where were you born? Okay, that's good, very good. So we have a couple of opinions here. Diana, did you say where you were born? Is that what you said? Creo que Diana creo que fue que participó, aparte de René. Creo que Diana dijo dónde nacimos, ¿verdad? ¿Qué piensan los demás? Vamos a ver. Creo que es más como ¿dónde vives? Where are you from? Where are you from? Where do you live? Okay. Entonces René piensa que es ¿dónde vives? ¿Verdad? Vamos a ver. Acá tenemos esta pequeña... Decir de dónde eres? ¿De dónde eres? Correcto. Pero lo que le estaba preguntando, Jonathan, es, digamos, si a usted le dicen, ¿de dónde eres? ¿Qué le están preguntando? ¿Dónde vive? ¿Dónde la nació? Nacionalidad. Nationality, ok. Very good. So, ever says nationality, ok. That's good, yeah. So, those are really good answers, guys. And usually, we have here a little definition about that. So, it says, where are you from? Is more common nowadays, and you should use where are you from if you want to know the country or region someone was born, okay? So, como dijo alguien por allí, normalmente es de dónde nacimos, o cuál lugar es el que nosotros consideramos nuestro hogar, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se van a otro lugar, ¿verdad? A vivir, y les preguntan, where are you from? Entonces, ustedes van a decir probablemente que son de El Salvador, ¿verdad? Porque ese es el país al que ustedes llaman, digamos, su hogar, a pesar de que vivan en otro país. No sé si me doy a explicar. Por ejemplo, yo me voy a México, me preguntan, where are you from? No, en ese caso no diría, I am from Mexico, sino que diría, I am from El Salvador, but I live in Mexico now. ¿Okay? Entonces, es como de dónde somos originarios. Y tenemos un par de opciones en cuanto a cómo responder cuando nos preguntan eso. Entonces, si me preguntan, where are you from? Yo puedo decir, I am Salvadoran. Or you can say, I am from El Salvador. So we have those options there. So we can say, I am Salvadoran, or I am from El Salvador. Entonces, muy bueno ahí todo lo que todos hemos dicho, valga la redundancia.
lo que dijimos acerca de dónde nacimos y también la nacionalidad, ¿verdad? Eso también es válido. Entonces ya vamos a ver más adelante cómo se dicen algunas de las nacionalidades. Yo creo que algunas veces nosotros tenemos como esa confusión, ¿verdad? Al menos a mí me pasaba. Yo se lo voy a tener que admitir que a mí me pasaba, que de repente uno lo dice como uno piensa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, antes yo no decía I am Salvadoran, sino que Salvadorian o cosas así, ¿verdad? Entonces, uno a veces simplemente va como diciéndolo como le sale, inventando un poco, ¿verdad? Inventando ahí. Entonces, vamos a ver algunas nacionalidades para que ustedes puedan ver cómo se dice la mayor, las nacionalidades más comunes, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, no sé si ya nos queda claro. Vamos a ver, le vamos a preguntar a alguien qué es lo que normalmente significa where are you from. Vamos a ver, René, me pudiera decir, por favor, pero en inglés. Quiero que me ayude en inglés. Intente lo que usted pueda decir. Where are you from is when do you ask where someone was born? Is the same good example. Okay, very good. Yes, thank you. Very good. Thank you so much, René. I appreciate that. Good job. Muy buen trabajo. Ahí vamos. Así es, muy bien, René. Entonces, eso sería, ¿verdad? ¿De dónde nacimos? Por lo general. Where you were born. Things like that. Vamos a escuchar por aquí una pequeña conversación que es parte de lo que ustedes tienen que ir revisando. A mí me gusta bastante revisar la información esta de la plataforma en la clase, porque de esta forma, digamos, ustedes no tienen que tomarse como extra tiempo, ¿verdad? Para revisarlo después. O sea, me refiero, si ustedes quieren, lo pueden hacer, pero si lo hacemos en la clase, pues tenemos como esa ventaja de que estamos aprovechando más el tiempo, ¿verdad? Son videos cortos por lo general, así que los vamos a escuchar y luego vamos a analizar lo que se está diciendo en la conversación, ¿de acuerdo? No sé si tenemos alguna pregunta hasta ahora, si estamos claros. ¿Alguna pregunta, guys? Anything that you would like to say so far? Creo que ahorita vamos solamente calentando, vamos con la información básica, ¿verdad? Así que permítanme que les comparta por aquí el video. Denme un segundo. Lo vamos a escuchar y después vamos a hablar acerca de esto. Okay, here we go, guys. Please bear with me. There we go. Okay, there we go. We have the video. Please listen to the video and then we are going to talk about it. Okay, so here we go. No se escucha. Oh, perdón, perdón, perdón. Gracias por avisarme. Sí, a veces me pasa, no sé por qué me pasa todo el tiempo que se me olvida darle compartir sonido. Muchas gracias. Ahora sí. Here we go one more time, guys. I'm sorry about that, but this time you should be able to listen to the video. Here we go. How to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. Hi, everyone. Welcome to this class. We learn how to introduce ourselves and others. For you to learn how to do so, you need to listen to the following audio program. Remember that you may listen to the audio as many times as you need to, and don't forget to practice it as well. Let's pay attention. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sun He is here. Who's Sun He? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? Garza. There we go. Hello, hey, guys. Of course.
So as you can see, guys, we have a really basic conversation here between two people that just met, and they are introducing themselves for the first time, introducing each other for the first time. Okay, so we have David, and we have Beth. So David says, "Hello, I'm David Garza. I'm a new club member." And then we have Beth, and she says, "Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth." Okay. Bueno, entonces acá, si ustedes se fijan, bueno, para saludar, probablemente ustedes ya lo sepan, tenemos diferentes opciones, ¿verdad? Podemos decir tanto hi, como también podemos decir hello. Okay, so those are like the most common options that we have, like hello, hi, and then normalmente nosotros simplemente nos introducimos, mi nombre es, y me gusta que me llamen de la siguiente forma. Ya vamos a hacer un pequeño ejercicio para que nos podamos presentar, ya que es la primera clase y quizás vamos a hacer eso. Nos vamos a presentar a nosotros mismos like this. You can say like, hello, my name is Carlos, and I'm a new English student. And so I would like to be called Carlos, and things like that. And I am from El Salvador, for example. So we can just try to practice doing something like that. But first, we are going to analyze the conversation that we have here. Okay, so hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Okay, and there is, hay algo, guys, que me gustaría decirles también en esta parte acerca de cuando nosotros estamos leyendo un texto, en este caso, por ejemplo, en inglés. Siempre tenemos que intentar respetar como los signos de puntuación, ¿verdad? Eso nos ayuda a darle un mejor significado a la conversación y nos ayuda a poder entender qué es lo que se está diciendo, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, tenemos hello, tenemos una coma, luego I'm David Garza, luego un punto. Entonces un punto, ¿verdad? Es una pausa un poco más larga. Entonces eso es como que hello, I'm David Garza, I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Entonces esta parte, si ustedes se fijan, no tiene ningún punto, entonces no hay una pausa tan larga. Entonces todo es más unido, ¿verdad? Entonces luego tenemos, okay, where are you from, Beth? And then Beth says, Brazil, how about you? De acuerdo, cuando decimos how about you, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el significado de esa expresión? ¿Cuál sería la traducción, guys? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Muy bien, muchas gracias, René. That is correct. En este caso le dice David, ¿de dónde eres, Beth? Beth contesta, de Brasil. ¿Qué hay de ti? I'm from Mexico. And then Beth says, oh, I love Mexico. It's really beautiful. And then David says, thanks. So is Brazil. De acuerdo, esta parte de acá donde dice thanks, so is Brazil. Nosotros tenemos varias opciones para decir que estamos de acuerdo con algo que se ha dicho anteriormente. Por ejemplo, en este caso está diciendo, me encanta México. México es muy bello, muy hermoso, por ejemplo, o realmente hermoso. Entonces, para nosotros estar de acuerdo con eso que se acaba de decir, o para decir de que otra cosa tiene también la misma cualidad, nosotros podemos decir, so is, en este caso, por ejemplo, tenemos, México es hermoso. Y si nosotros queremos decir que Brasil también es hermoso, entonces nosotros decimos, so is Brazil. Se lo voy a anotar por acá, vamos a ver. Creo que así va a ser más fácil de comprender. Vaya. Aquí lo vamos a anotar. Permítanme un instante, guys. So, Mexico is a beautiful country. And then, we can say, si queremos decir que también El Salvador es un país hermoso, nosotros podemos decir, so is El Salvador. Entonces, México es un país hermoso y El Salvador lo es también. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión así, la palabra so
más el verbo to be que le corresponde a este nombre, nos ayuda a expresar que esa otra cosa también es hermoso, que también es bonito, cualquier adjetivo del que nosotros estemos hablando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo dijera, vamos a ver aquí. My brother is very tall. ¿Ok? ¿Qué estamos diciendo acá? Mi hermano es muy alto. ¿Verdad? La cualidad acá sería que es alto. Entonces, si quiero decir que mi hermana, por ejemplo, también es alta, yo diría, so is my sister. Entonces, acá tenemos la misma estructura, ¿verdad? So, luego el verbo to be, que recordemos, el verbo to be sería am, is, and are, ¿verdad? Ese es el verbo to be. Y en este caso lo vamos conjugando con el nombre o el pronombre que le corresponde, ¿verdad? En este caso, como estamos hablando de mi hermana, es ella. Entonces, para ella corresponde is, ¿verdad? Tenemos I am. She is. O he is. ¿Verdad? No sé si esta parte, me imagino que eso ya lo vieron ustedes antes, ¿verdad? Eso ya todos lo manejamos. La parte del verbo to be. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que también esta otra cosa tiene la misma cualidad que ya anteriormente hablamos, ¿verdad? Para el caso de la conversación, decía que México es un país hermoso y también Brasil es un país hermoso. So is Brazil. Okay? All right, so we are going to continue with the conversation, guys. Then it says, Beth, oh, good. Son, he is here. Y luego dice, David, whose son he? She's my classmate. We are in the same math class. Ok. Entonces, bueno, continúa la conversación. Vamos a ver qué más dice. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Bueno, realmente queda al final. Solamente llega otra persona más. Esta persona es de Corea. Y ellos están pensando en ir a saludar a esa persona. Eso sería todo en la conversación. Solamente esos puntos que yo les quería mencionar. Que pueden ser útiles, ¿verdad? En el futuro. Y tal vez podían generar un poco de, digamos, inquietud, tal vez. No sé si tenemos alguna pregunta acerca de algo hasta ahora, guys. ¿Estamos claros? La conversación está bastante básica. Ya les voy a explicar la estructura para que no nos quede ninguna duda acerca de esto. Pero no sé si tenemos alguna pregunta hasta ahora. Do you have any questions, guys, so far? Or no questions yet. Okay, very good. Thank you, guys. We are going to continue in that case. Vamos a ver, vamos a salir de acá. Y nos vamos a cambiar a la otra pantalla. Bueno, aquí está la conversación que acabamos de ver, ¿verdad? Where are you from? Entonces, ¿cuál es la estructura para que nosotros preguntemos de dónde eres? Y nosotros podemos preguntarle no solo a una tercera persona, sino que le podemos preguntar a un grupo de personas, por ejemplo. Entonces, por eso tenemos esta estructura que se acopla a diferentes situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero preguntar, where is she from? ¿De dónde es ella? Ya es una estructura diferente, ¿verdad? Entonces, acá tenemos cómo funciona. Tenemos la palabra where, luego tenemos el verbo to be, que va a ser am, is, and are, okay, depending on the noun that we are using, okay, so if we are using she, then we are going to use is. Entonces acá tenemos el nombre o pronombre. Recordemos, guys, cuáles son los pronombres. Tenemos I, he, she, and it, okay. Los pronombres son estos que nosotros utilizamos para reemplazar un nombre. Por ejemplo, si yo quiero decir a mi hermano, en lugar de decir el nombre de él, yo puedo decir solamente he. So he is from Guatemala.
for example. That is just an example, guys. So as you can see, we have el pronombre y luego tenemos el verbo to be que le corresponde, ¿verdad? Vamos a poner por acá arriba. Con I, nosotros utilizamos am, ¿verdad? Con he, she, and it, nosotros utilizamos is. Y por último, con they, we, and you, nosotros utilizamos are, ¿ok? So they are, we are, you are. Vaya, entonces acá, si nosotros queremos preguntar, ¿de dónde son ellos? ¿De dónde son? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Utilizamos la palabra where, luego el verbo to be, para ellos sería are, ¿verdad? Where are, luego el pronombre o el nombre, ¿verdad? Si queremos decir ellos, por ejemplo, Diana y Carlos, por ejemplo, sería where are Diana and Carlos from? Lo cual equivale a decir de dónde son ellos. Aquí está la estructura, si se fijan, where, el verbo to be, luego el nombre o pronombre. En este caso estamos utilizando nombres propios. Luego esta palabra from y por último el question mark. ¿Okay? En inglés solamente se coloca al final, a diferencia de en el español, ¿verdad? So where are Diana and Carlos from? Or we can say, where are they from? Ahí están las dos posibilidades, ¿verdad? Lo podemos cambiar. Siempre la misma estructura, ¿verdad? Where is Maria from? She is from Brazil. Así podemos contestar. Si ustedes se fijan, vamos a tener siempre una consistencia, ¿verdad? Estamos preguntando utilizando el verbo to be y vamos a contestar de la misma manera. Entonces, where is Maria from? She is from Brazil. Or she is from Mexico. Vamos a utilizar siempre el mismo tiempo del verbo. No lo vamos a modificar. ¿Ok? Vamos a ver. Digamos, si lo quiero cambiar para otra persona. Where. Bueno, vamos a ver. Incluso se pudieran ustedes mismos preguntar, ¿verdad? ¿De dónde soy yo? Where am I from? ¿De dónde soy? I am from El Salvador. Ahí está. Entonces, se puede utilizar cualquier pronombre que ustedes gusten, siempre y cuando mantengamos esta estructura que estamos viendo acá. Y como les mencionaba, pues tenemos un par de opciones para contestar. Esta sería la más común. I am from, and then you're going to use the country, or you are going to use, in some situations, guys, if you are talking about a city that is really known in the world, for example, you can say, I am from that city in particular, okay? So for example, if you are from, let's say, if you were born in Paris, or if you were born in London, then you can say, I'm from London. Pero solamente aplica cuando es una ciudad o un lugar bien conocido, ¿verdad? Entonces podemos decir el país o podemos utilizar la ciudad en caso de que la ciudad sea conocida. Eso es un punto importante, ¿verdad? Porque si no, de otra manera creamos un poco de confusión. Digamos que si nos preguntan, where are you from? And then we say some place or some country that nobody knows, then that is going to be confusing for the other person, okay? But if you are using a city that everybody knows, like, let's say, like I mentioned before, like London or Paris or things like that, then you can do that. Like, I am from Paris, I am from London,
So we do have that option too. Ok, vamos a ver acá. Bueno, aquí tenemos, no sé si estamos claros con esta parte, guys, cómo lo vamos a hacer. Ah, y la otra cosa, aparte de eso que les dije de la ciudad, nosotros también vamos a utilizar las nacionalidades. Entonces, podemos contestar así, I am from El Salvador, o podemos contestar, I am Salvadoran. Podemos decir nuestra nacionalidad también. Esa es otra opción. Así que tenemos las dos opciones. I am Mexican. Or I am British. Oh, perdón. Things like that. Okay, so you can use these two options. If somebody asks, where are you from? But the most common option, guys, is going to be I am from and the country or the city. Vaya, vamos a ver. Entonces, vamos a ver otro ejemplo más por aquí. Y luego, pues vamos a hacer una pequeña actividad. Nos vamos a presentar. Yo les voy a preguntar a ustedes. Quiero que ustedes me digan, for example, you can say, good evening. My name is Ana Cristina. I am a new English student and I am from El Salvador. Okay, something short, something simple, guys. Nothing complicated. Okay, so we are just going to introduce ourselves. That's the only thing that we want to do. So we had the example here. Another example, one more. It says, where are you from? And then the other person says, Ireland. Okay, I am from Ireland. And then it says, oh, great. I have some cousins in Ireland and I visited there last year. Cool, where are your cousin from? Galway. Oh, Galway is beautiful. You should visit. Ok, tenemos otra, perdón, tenemos otro aquí, otro ejemplo acerca de dónde eres. Y esta persona es de Irlanda. Y bueno, la conversación por lo general es entre personas que recién se conocen, ¿verdad? Normalmente cuando les pregunten de dónde eres, es porque probablemente no conocen a esa otra persona. Entonces siempre es como la misma estructura, guys. Y podemos hablar acerca de ese lugar, de experiencias que nosotros o otras personas han tenido en ese lugar también, ¿verdad? Como en este caso. Dice, oh, great, I have some cousins in Ireland and I visited there last year. Genial, yo tengo algunos primos en Irlanda y visité allí el año pasado. Y dice luego, genial, ¿de dónde son tus primos? De Galway. Oh, Galway es hermoso. Debería visitarlo. De acuerdo. Entonces, no sé si nos queda claro por ahora. Antes de que empecemos a practicar, guys. Me gustaría que podamos practicar un par de minutos. Y como les digo, vamos a hacerlo de forma voluntaria, ¿verdad? Me gustaría que ustedes digan estas cosas. Que digan, bueno, un saludo. Que digan su nombre. Y que digan de dónde son. Ustedes pueden cambiar cualquier lugar que ustedes gusten, ¿de acuerdo? Vamos a ver, acá hay más información acerca de esto, si ustedes gustan, antes de que continuemos. Entonces tenemos to be from a country or to be from a nationality, okay? So we can say, like I mentioned before, we can say I am from Australia, or you can say I am Australian, or you are from Mexico, or you can say you are Mexican. So we have the two options. So I'm Mexican, or I am from Mexico. We have those two options here. Entonces, okay, más información. Tenemos más nacionalidades. Tenemos Indian. We have Chinese, Chilean, German. We have Spanish people. We have Japanese people. We have French people. And we also have Brazilian people. So we have more nationalities here. Let's see just a few more. Aquí tenemos más nacionalidades. Tenemos las dos opciones que les estaba mencionando, ¿verdad? He or she is from France. Or we can say that that person is a French person, okay? We have Italy, and then we have Italian. Germany, or we have German people. So I am from Spain, or I am Spanish. He's from Belgium, or he's Belgian. Okay, so we have those two options. Aquí tenemos más. Yo se las voy a compartir para que ustedes las puedan revisar y que las puedan practicar.
Entonces, ahora, guys, lo que me gustaría es que podamos hacer la pequeña actividad. Vamos a ver, lo vamos a hacer de forma voluntaria, no se preocupen, si nos equivocamos, no hay problema. Así que, ustedes pueden levantar la mano si quieren participar, y me gustaría que lo hagamos así como les mencioné. All right, so, for example, you can say, good afternoon, my name is Cesar, and I'm a new English student, and I am from Italy, or I am Italian. Okay, César, por favor, César quiere comenzar. Adelante, por favor. Okay. Good evening. I am new English student. I am from El Salvador. Okay, excellent. Very good job. Thank you, César. Very good. So now let's continue, guys. Let's see. Who else wants to participate? Vamos a ver, ¿quién más quiere participar? ¿Alguien más que quiera ser voluntario? Si no, pues, vamos a elegir. Good evening. Henry. Después Hello. Para Douglas. Sí, okay. All right. Hello. Go good evening. My name is Henry. I am from El Salvador. What do you say? Que soy de San Vicente. ¿Cómo se diría eso? Mm-hmm. You can also say that I am from El Salvador and I live in San Vicente or... I come from San Vicente too. Okay. I am from San I live in San Vicente. Mm-hmm. Okay. I live in San Vicente. Very I good. Live in San Vicente. Okay. Very good. Thank you, Henry. Yes. Thank you. Okay, ahora va Douglas. Hello, I am Douglas Zamora. I am from El Salvador, but I live in San Salvador. Okay, very good. Thank you so much, Douglas. Very good job. Thank you. All right, so now we have Ever. Hello, good evening. Uh-huh. My name is Ever. I am from El Salvador. Mm-hmm. Okay. Very good, very good, Ever. So you are Salvadoran, right? You are from El Salvador and you are Salvadoran. Very good. Muy bien, entonces vamos con Juan Carlos. Hello, my name is Juan Carlos Hernández. I am from the El Salvador. I live in Guazapa. Okay, excellent. Thank you. Thank you so much, Juan Carlos. Very good job. So remember, guys, that when it comes to countries, most of the times we don't say like, I am from the El Salvador. We can just say, I am from, and the name of the country, right? So for example, you say, I am from Mexico. Or I am from El Salvador. So that's the way that we need to do it, okay? No, we don't have to add the, like the Mexico or the, only when the name of the country itself has that word, okay? Like the United States, for example, then you can say that. But other than that, we are just going to say the name for, like for example, I am from Guatemala. We are not going to say I am from the Guatemala, but very good job. Okay, we're just going to keep that on mind. Okay, so but that's fine. Very good job. All right. So who else wants to participate, guys? Let's see. How about Anna? Do you want to participate, Anna? Yes. Very good. Thank you. My name is Christine. I am English. Mm-hmm. Mexico. Oh, okay, very good. Very good. Thank you, Anna. So do you prefer to be called Anna or do you prefer to be called Christina? Christina. Very good. Thank you, Christina. Thank you for letting us know because most of the times I just go by the first name. So I think that sometimes people, you know, sometimes people have a preferred name. Like in my case, okay, I like for people to call me by my first name, not by my second first name, but that's the way that it works for me, okay? So for example, Juan Carlos, how do you prefer to be called? Do you prefer to be called Juan or Carlos or just Juan Carlos? Just Juan Carlos. Just Juan Carlos, okay, very good. Thank you. Very good. You can call me Juan Carlos then. Vamos a ver qué más. Por aquí tenemos a Jonathan, a Douglas.
Bueno, Douglas ya participó, ¿verdad? vamos a ver, Sandra, Karen. How about Patricia? Patricia, can you help us? Can you please participate? Pamela, Patricia, are you there? Yes, I am there. Okay, excellent. Thank you. All right, so Pamela, could you please introduce yourself and then tell us something about you? Yes. Hello. Good evening. My name is Pamela Martinez, and I am new English student. I am from India. Okay, thank you. Very good. So how do you prefer to be called? Do you prefer to be called Pamela or Patricia? Pamela is good. Pamela is good. Okay, thank you. Very good job. Okay, so we have Pamela, we have Cristina, and we have Juan Carlos. Okay, thank you, guys. We are going to get to know each other so we can be like a big family. Okay, that's what we are going to do. So, vamos a ver, ¿quién más? Vamos a ver. ¿Alguien más que quiera participar, guys? Si no, pues vamos a continuar. Vamos a ver por acá. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Just give me a moment, guys. Please bear with me. Vaya. Bueno, vamos entonces a avanzar. Creo que ya casi se nos acaba el tiempo, ¿verdad? A las 9 termina la clase. Así que vamos a avanzar un poquito más. Déjenme compartirles por acá otra cosa. Vaya acá. Y esto quizás no lo vamos a poder terminar el día de ahora, pero bueno, solo vamos a hacer como la introducción, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el tema siguiente, que son los adjetivos posesivos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un adjetivo posesivo? Pues un adjetivo posesivo es algo que nos permite a nosotros expresar, como lo dice, en este caso, la posesión de algo. Por ejemplo, este teléfono es mío, esa camiseta es tuya, o esa camiseta es de él o de ella, o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, este tema, guys, si ustedes se fijan, está un poco relacionado con el verbo to be y los pronombres, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Tenemos acá, permítanme un instante, vamos a darle como play quizás. Vamos a ver. Possessive adjectives. My, their. Today, we will go over the possessive adjectives. Let's listen and look. Vaya, entonces nosotros acabamos de ver esta parte de where are you from? Okay, so I am from Mexico. You are from Brazil. He's from Japan. And then we also have a sentence before in the conversation that said she's a new club member. Or we have another quote, another sentence here that says it's an exciting city. Okay, it is. Aquí tenemos contracciones, ¿verdad? Creo que ustedes ya lo han visto, que en algunos casos podemos utilizar una contracción, una forma más corta de expresar una oración, y que por lo general se utiliza en el lenguaje, digamos, oral, ¿verdad? Cuando nosotros queremos expresar algo a través de palabras, por lo general se usan mucho las contracciones. Entonces, tenemos acá, it's an exciting city. We are in the same class. They are my classmates. Entonces, todas estas oraciones que tenemos acá son del verbo to be. ¿Ok? Pronombre, el verbo to be, y luego un complemento. ¿Ok? Y aquí están las contracciones del verbo to be. I am es am. ¿Ok? You are, his, he is, she's, she is, it's, it is. ¿Ok? We are, they are, okay? So we're, they're. It's a little bit difficult to pronounce at first, but then you just have to listen to it multiple times and then practice until you can perfect the pronunciation
for the contractions, okay? So they are, there, where, we are, they are. So vamos a ver el día de mañana, quizás le voy a traer un poco acerca de esto, acerca de cómo se pronuncian las contracciones, guys, que es algo que se utiliza bastante, ¿verdad? Entonces, para estos pronombres, cada uno de ellos les corresponde un adjetivo posesivo, ¿verdad? Por ejemplo, para I, el adjetivo posesivo sería my. Entonces, yo, mío, you, o tú, tuyo, sería your. Para he, que es él, his, de él, ¿verdad? Suyo, de él. She's, ella, tenemos el adjetivo posesivo her, ¿ok? De ella, suyo de ella. Luego tenemos it, que es eso, y el adjetivo posesivo sería its, ¿ok? Se pronuncian igual los dos, como esta contracción, it's, its, ¿ok? En este caso sería suyo de eso, de un animal o de una cosa, ¿verdad? Luego tenemos we are, o we, en este caso, ¿verdad? El pronombre we. El adjetivo posesivo sería our, ¿ok? Nuestro. Y por último, acá, para ellos, they, tenemos el adjetivo posesivo their, ¿ok? Se pronuncia casi igual que la contracción, their, their, ¿ok? Entonces, es suyo, de ellos, ¿verdad? Y así, para cada uno le corresponde un adjetivo posesivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por acá. Bueno, quizás para el día de mañana vamos a continuar con este tema, guys. Solamente se los quería mencionar. Mañana vamos a practicar un poco más. Ya el día de ahora al menos pudimos conocernos un poco. Voy a traer más material para el día de mañana, para que hagamos conversaciones. Vamos a hacer pequeños grupos para que ustedes puedan practicar de forma grupal también. No solamente yo esté hablando aquí todo el tiempo. Si tienen preguntas, recuerden de que a través del chat de WhatsApp, allí pueden hacer cualquier pregunta que tengan. Si tienen problemas accediendo a la plataforma virtual, de igual forma, en el grupo hay personas que se encargan de dar soporte a eso, ¿ok? Así que si, por ejemplo, no pueden acceder o si algo no les funciona de forma correcta, ustedes pueden preguntar a través del grupo de WhatsApp, ¿ok? Así que no tengan ninguna pena por hacerlo y siéntanse libres de preguntar cuando ustedes gusten. Ok, solamente me gustaría preguntar, por ahora, ¿tenemos alguna pregunta el día de hoy o algo más? ¿Qué les gustaría decir? Hola, yo sí tengo una pregunta. Diga. Es la información adicional que mostrabas, por ejemplo, en la presentación de los países, y ese orden está en la plataforma o lo ibas a compartir por correo de otra manera. Sí, eso no está en la plataforma, pero si gustan, yo se los puedo pasar por WhatsApp al grupo, no hay problema. Ok, gracias. You're welcome, yes. So no problem, guys, you don't have to worry about that. I can share the presentation with you on WhatsApp. I'm actually going to be doing that during the week. I'm going to share that presentation in case that you want to check it out. So thank you for asking, Jonathan. Thank you. Yeah, I forgot to mention that. Así que, sí, no hay problema. Yo se la puedo compartir. ¿Alguna otra pregunta, guys, antes de que nos marchemos el día de hoy? Okay, so no other questions, right? All right, guys. Well, I just want to thank you one more time for being here today for the first class. So don't forget that we are going to be here tomorrow between 8 and 9 p.m., okay? So we have the class tomorrow, and then we have classes until Friday, every day. So thank you guys one more time, and I hope you have a great evening. Bye-bye, guys. Bye. Thank you. Good night. Good night. Bye, teacher. See you later. See you. Bye. Bye, teachers. See you. See you. Bye-bye.